La expansión internacional de Notimex ocurrió en el marco de una ambiciosa agenda de modernización y de transformación de México para acercar a la sociedad sus reflejos en el exterior, un despliegue en el que se reconoció a Norteamérica como eje de temas torales. Con más de 25 años como corresponsal para Notimex desde diversas ciudades de Estados Unidos y hoy corresponsal desde Washington, el periodista José López Zamorano recuerda coberturas trascendentales para México y el mundo. Indudablemente el tema de mayor atención para la regional de Norteamérica era el tema del momento, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Literalmente pasábamos día y noche en este tristemente célebre Hotel Watergate, que era el epicentro de las negociaciones, y la agencia atinadamente fue el primer medio mexicano en reportar la exitosa conclusión de las negociaciones. Unos años después, los ataques terroristas del 9-11 marcaron un nuevo reto para la cobertura de la agencia. Los ataques no solo conmovieron al mundo, sino inevitablemente al personal de la oficina de Notimex en Washington. Fueron días de zozobra, de desvelos, y al caos inicial sucedió la guerra contra el terrorismo, la guerra en Afganistán y la Segunda Guerra del Golfo. Para 2009, la histórica asunción del primer presidente afroamericano, Barack Obama, reorientó nuevamente el trabajo de la agencia, especialmente por su promesa de lograr una reforma migratoria en su primer año de gobierno. Para 2015, el proceso electoral estadounidense marcó un nuevo reto para el trabajo de la agencia por la aparición en la escena electoral de un candidato con un discurso no solamente abiertamente anti-inmigrante, sino en gran medida anti-mexicano, Donald Trump. Como en pocos procesos políticos previos, el tema de México se convirtió en uno de los asuntos recurrentes hacia las elecciones presidenciales del 2016. Con su insistencia de un muro y de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Trump colocó en el centro de la discusión el tema de México. En la actualidad, la regional en Norteamérica cuenta con 7 corresponsales, operando en Washington, Naciones Unidas, Toronto, Miami, Dallas y Los Ángeles. Finalmente quedaron atrás las reliquias del Telex, de los chupones, de los 150 baudios por segundo. El ciclo informativo pasó de las 24 horas a la inmediatez del instante y los periodistas nos convertimos en reporteros multimedia para informar a México sobre los sucesos en tiempo real. Conforme la agencia cumple su 50 aniversario, aún prevalece un horizonte incierto sobre el futuro de las negociaciones del TLC y sobre las características de la relación entre Estados Unidos y México.